suena como algo que pues sí, tiene mucho que ver. Y este proyecto se trata de lo siguiente. Matita es una plataforma que lleva tres ejes: la gestión cultural, la promoción cultural y la difusión, ¿no? La principal como gestión cultural, Matita, una de sus misiones es organizar eventos culturales de una buena calidad, con creatividad y con cosas que sean nuevas a lo que ya está, a lo que ya está visto aquí, ¿no? Que sean unas obras que sean atractivas e incluyentes para la gente que es ajena al medio, ¿no? Algo que yo he visto mucho en las exposiciones a las que he tenido oportunidad de ir, en los eventos a los que he tenido oportunidad de ir, es que siempre vemos los mismos rostros, ¿no? Lo que es, no sé, Paco Alzaga, que también me hace el favor de acompañarme, que ha sido un señor también conmigo, a Osvaldo, que es fotógrafo y también tiene un excelente trabajo, al señor Jaime Villegas, aquí acompañándome. Y siempre vemos los mismos rostros, ¿no? Entonces, a mí eso me llamó mucho la atención, que el lugar es muy chiquito. Cancún y Quintana Roo es demasiado pequeño. Y sí, es probable que puedas encontrar los mismos rostros, pero nunca vemos gente nueva, gente fresca, gente que quiera invertir sus ideas aquí, ¿no? Y eso es como lo que más me llamó la atención de Matita, ¿no? Me gusta la